La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Presente hoy aquí, Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel, y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Yo Cristo nos envió, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su voz, así como el obro allá, así como el obro allá, lo mismo hacia aquí, Jesucristo, su palabra es verdad, sí Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob.
Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el pobre vaya, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará. Venció la muerte para triunfar.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso promesa de redención y vino la simiente que iría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. De ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas.
Vosotros la estirpe de Israel. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo en la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Un segundito, por favor. Ya. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial por este nuevo día, nueva tarde, una nueva oportunidad que nos permite Dios para estar en esta tierra. Gracias, Padre Celestial, una vez más te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia, Señor, el habernos traído a la escena en estos últimos días, oh Padre amado. Muchas gracias. Tú dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. En eso estamos confiados en tu palabra, Señor. Pero al mismo tiempo, permite que captemos tu mensaje de la hora, Señor. Tú viniste, tú entregaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios, Señor. Entonces tú viniste para redimir a esa novia que estaba perdida, Padre. Tú ya lo hiciste con tu Hijo Jesús. Hoy es el último tiempo que vas a redimir a la novia. Pero para eso no es tan sencillo y fácil, sino permite que entremos a la lectura de tu palabra. Permite, Señor, que lo hagamos con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre, sabiendo que es tu palabra perfecta que nos da vida eterna, Señor. En esta tarde continuamos con el mensaje a Abraham y posteriormente estaremos con otro mensaje, lo que tú enviaste a vuestro profeta, el séptimo ángel. Él se fue, pero quedamos nosotros, oh Padre amado, para comer ese libro abierto que estaba en Apocalipsis 17, Señor. Iniciamos este compañerismo, Padre, diciéndote muchas gracias por el privilegio y por la oportunidad que nos permite, Señor, el entrar a la escena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a lecturar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a continuar con el mensaje. Abraham, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 8 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 79 al 83. Párrafo 79. Ahora, esta es la dama. Ahora, por favor, que alguien vigile el tiempo y el hermano Wood observe muy cerca de esta noche si puede. No deje que me quede mucho tiempo, pero déjeme quedarme tanto como sea posible. Ahora, todos sean muy reverentes y estén en oración. Ahora, ¿se pueden imaginar mi posición al estar parado aquí
ante esto. Me supongo 3.000 personas, justo eso, tal vez más. Y estando parado aquí, para esta mujer, soy un desconocido. ¿Les gustaría venir y tomar el lugar ante la audiencia? Tampoco yo, pero estoy dependiendo en él. El Señor Jesús, él lo prometió. Dijo, yo estaré con vosotros. Y él ha estado hasta este momento, y creo que lo estará. Y me ayudará ahora. Porque yo creo y confío en él. Y yo creo que él lo hará. Jesucristo, el Hijo de Dios, seguramente nos ayudará esta noche. Y solo sigamos orando. Y si él habla, crea en él, Señor, con todo su corazón. Y confío que el Señor Jesús traerá estas cosas a acontecer cada una. Párrafo 80. Muy bien, hermana. Ahora, solo una pequeña conversación con usted. Ahora, lo primero que veo, por supuesto, usted está usando anteojos. ¿Se da cuenta? Bueno, ahora, siendo que usted es el primer paciente aquí, somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos el uno al otro. Es la primera vez que nos conocemos esta noche, solo para que la gente sepa eso. Levantaría su mano para que puedan saber que nosotros no hay manera en lo absoluto que la haya conocido. Usted es completamente desconocida para mí, pero Dios la ha conocido desde que nació. Y antes que usted naciera, Él me ha conocido de la misma manera. Ahora, si usted necesita sanidad para su cuerpo, yo no sé. Pero si es así, vea, si pudiera hacerlo, lo haría. Si yo no lo hiciera, sería un bruto. ¿Ve? Si yo pudiera hacerlo y no lo hiciera, pero yo no puedo hacerlo porque no está en el hombre hacerlo, es Dios. Ahora, si Él me permitiera saberlo, hablando así usted y yo, así como la mujer junto al pozo de Samaria habló con el Señor Jesús, Él habló con ella el tiempo suficiente para tener una conversación para captar su espíritu. Y eso es lo que estoy haciendo, la misma cosa, solo para saber si Él me revela para qué está usted aquí. ¿Lo aceptará usted como su presencia y que Él lo está haciendo y creerá entonces en mí? ¿Lo aceptará? Si acaso es por finanza, ¿cree usted que lo recibirá? Si es por salvación, ¿cree usted que lo recibirá? Y si es lo que sea que le pidió a él, ¿cree usted que lo recibirá? Si Dios me revela para qué está usted aquí, entonces muestra que él conoce lo que usted quiere. ¿Hará lo mismo el resto de usted? ¿Creerá con todo el corazón? Muy bien, solo crea. Párrafo 81. Ahora, a medida que la veo a usted, así como Pedro y Juan dijeron en la puerta llamada Hermosa, al hombre lisiado, ¡míranos! ¿Ve? Por supuesto, él estaba tratando de ver. Tal vez la visión impactó, como lo hace por todas las cosas. Le mostró que el hombre podía caminar. Él simplemente lo levantó, porque sabía que podía caminar. Después que lo había visto la visión, que él podía caminar. Ahora, a usted, su problema. Usted tiene una hernia en su espalda. Está en su espalda. Es donde está su problema. Entonces también le han hecho todo tipo de estudio y es un crecimiento en su columna. Usted tiene un crecimiento en su columna. Y luego lo veo viendo su puño. Usted tiene un crecimiento en su puño. Tiene arriba un pequeño nódulo. No se puede ver aquí, pero está allí de todas maneras. Eso es verdad. Luego usted no es de aquí. Veo que usted viene del sur, de este lado. Y usted está pasando una calle caminando.
tiene muchas palmeras grandes y usted está a la orilla del mar. Vive en una ciudad donde en el mar entra y sale así. Y es, parece que debería saberlo. Es, usted es de Miami. De ahí es donde usted es usted. Así es, lo es. Ahora, vuelva a casa y sea sanada. Jesucristo puede sanarla. En el nombre del Señor Jesús. Párrafo 82. Tenga fe en Dios. No dude. Crea. Reciba lo que le ha pedido. Si puede tan solo creer. Ahora, si yo pudiera solo, mi audiencia pudiera tan solo saber el sentir que eso le pone a uno. Me siento como si me estuviera sacudiendo a pedazo en este momento. ¿Ve? Es por causa de la sanidad de la mujer. Ahora, simplemente parece que fluye desde allí, simplemente derramándose por todos lados. ¿Qué es? Usted está consciente ahora que algo está aquí aparte de un hombre. ¿Ve? Y su espíritu, mire, no soy yo que hace esto. Son ustedes quienes lo hacen. ¿Ve? La mujer, no fue Jesús que sanó a la mujer. La mujer captó esto. Lo jaló a través de Jesús. Es el don de Dios. Pero la fe suya está jalando el don de Dios. ¿Ve? Dios puede usar su don, o ustedes pueden usarlo. Párrafo 83 y último. Ahora, mire, esta mujer parada aquí, me supongo que somos desconocidos el uno al otro. Dama, bueno, Dios nos conoce. ¿No es así? Yo no, pero si Dios me revela, solo para su gloria, lo cual usted sabe que Él recibe toda la gloria, porque el hombre no puede hacer estas cosas. Ahora, si él me revela el por qué está usted aquí, ¿lo creerá y aceptará que usted cree que recibirá lo que ha pedido? Es un contacto con alguien más. Usted sufre con un problema que molesta su estómago, pero está debajo de su lado derecho, el cual es la vesícula. Usted tiene un problema en la vesícula. Y tiene, creo, una condición en la sangre. Es diabetes. También usted tiene diabetes de azúcar. Y veo a alguien parado cerca de usted. Usted está, es un hombre joven, algo fornido. Es su hijo. Es un predicador. Y está con alguien que tiene usando o algo por el estilo que tiene un, no, es la cuadrangular. Un predicador de la cuadrangular y es como un tipo fornido y es pelirrojo y él es pelirrojo. Eso es correcto. Vaya a casa. Tiene lo que ha pedido. Su fe la ha sanado. Amén. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo 84 al 87. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje a Abraham, predicado el 8 de junio de 1955. Párrafo 84. Venga, ¿cree usted? Dios le bendiga, dama. Somos desconocidos el uno al otro. Por supuesto, yo puedo ver su problema en este lugar, en su nariz. Ahora, míreme solo un momento. Tal vez, viendo que ese es su problema, quizás Dios me dirá otra cosa que usted puede ver. Cualquier puede ver eso, ¿ve? Como si usted fuera por aquí y dijera, este hombre sentado aquí está lisiado en una silla de ruedas. Cualquiera puede ver eso, pero la cosa es cuando alguien se ve bien y luego la parte misteriosa que de ellos, esa es la parte. Ahora, usted míreme. Usted se da cuenta de que algo vino sobre usted ahora. Ese es el Espíritu del Señor ahora. Ese es un crecimiento el cual usted tiene miedo que sea cáncer. Y eso fue por causa... Usted se lastimó. Usted se lastimó la nariz hace un tiempo. Y ha estado saliendo de esa manera. Creciendo hasta esto. Y por alguna razón, entre usted y yo, vienen grandes olas rugiendo, como el rugir del agua. Y se está yendo, está atravesando algo, es un mar. Usted es misionera y usted es de, creo, de las Islas Bermudas o algo, alguna parte.
en uno de esos lugares donde de un entrecorchete la hermana dice Bahamas. Sí, usted está tratando de regresar. ¿No es así? Sí, Dios le bendiga. Tenga fe en Dios, crea. Párrafo 85. Dama, ¿somos desconocidos el uno al otro? ¿Somos desconocidos el uno al otro? Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Ahora, rápidamente comienzo a ver como una pequeña sombra moviéndose y es un espíritu fastidioso que le causa que esté nerviosa. Usted se pone muy nerviosa, ¿no es así? Usted tiene una condición nerviosa. Especialmente, la veo a usted como muy entrada la tarde. De esa manera, es cuando se pone más nerviosa. Y algunas veces se sienta en el trabajo. Eso es correcto. Luego usted tiene algo mal en su espalda, un problema de riñón que está en su espalda. Luego usted está usando anteojos y es por ojos débiles. Y eso fue por causa de algo que le sucedió, como yo diría viruela o algo. Se asentó en sus ojos hace mucho tiempo. Sí, eso es verdad. ¿Cree usted que está en su presencia? ¿Cree usted que ese es el hablando a través de mí? Esa no fue mi voz entonces, era la de él. Ahora, esta es la mía. ¿Cree usted entonces si él pongo manos sobre usted? ¿Qué dijo el que sucedería? Ellos sanarán. ¿Eso es correcto? Venga aquí. Esto hago en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite que esta mujer sea sanada. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya regocijándose ahora. Y Dios sea misericordioso y le bendiga. Párrafo 86. ¿Cómo le va, dama? ¿Cree usted con todo su corazón? Somos desconocidos el uno al otro, me supongo. ¿Quiere usted ser sanada de ese problema de garganta? Usted fue sanada, entonces. Jesucristo la sanó, dama. Amén, amén. Miren, ustedes no necesitan sus tarjetas de oración. Usted no tiene que tenerla. Usted solo tiene que tener fe en Dios. Solo mire para acá y crea que lo que les he dicho es verdad. Miren, eso es todo lo que les pido que hagan. La dama estaba sentada allí orando y ella estaba orando. Dijo, Señor, permite que el hombre voltee y me llame y yo lo aceptaré. Si eso es cierto, dama, agite su mano, levante su mano y agítela. Vea, citándole. Solamente su oración a usted. Usted está en una dimensión. Usted no se encuentra en este mundo. Usted está en otra parte. ¿Ven? Oh, ¿no es el maravilloso? Él resucitó de los muertos. Porque no dice, alabado sea el Dios vivo, el gran Jehová. Él no dejó a su pueblo sin un testigo. Él ha venido a nosotros en este día. Y lo adoramos y lo alabamos con todo nuestro corazón. Amén. 87. Ahora, mire para acá por un momento, señora, para poder decirle algo. Quizás eso le ayude. Eso espero. Tendrá que venir por medio de Dios. Usted sabe eso. Yo la veo. Usted ha ido con el doctor y un doctor examinaba un ojo izquierdo. Y estaba en un lugar como un no. Esto es sí. Ahora espere. Hay otra visión que se está moviendo en mí, que está muy atrás de mí. Usted estaba en un lugar donde operaban o quemaban algo por el estilo. Quemaron un crecimiento de su ojo y luego eso ha regresado y este doctor le dice que debe cortarse ahora. Esa es la verdad. ¿Cree usted que Jesús permitirá que sea sanada? Venga para acá, Dios Todopoderoso, en el nombre de aquel que ve entre nosotros. Dios sé misericordioso con la mujer, que ella sea sanada y viva una larga vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios le bendiga, señora. Vaya ahora y sea sanada. Tenga fe, no dude. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 88 al 94. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a concluir con el mensaje Abraham, predicado este mensaje el día 8 de junio del año 1955, párrafo
88. ¿Cree usted, dama? Ahora somos desconocidos el uno al otro, pero hay algo que es seguro. Dios nos conoce a ambos. ¿No es así? Usted está sufriendo con algo espantoso llamado cáncer, y luego el espíritu de muerte está colgando cerca de usted. Y algo que usted necesita más que todo es la salvación de su alma. Eso es correcto. ¿Aceptará a Jesús como su salvador ahora? Usted es una pecadora. Si usted se arrepiente ahora y le entrega su vida a Cristo, Cristo la sanará. ¿Le entrega a Él su vida? Dios Todopoderoso, sean perdonados sus pecados. Y yo oro, Dios, que tú quites todos los pecados y la sanes esta noche y que ella esté bien. Yo condeno al diablo que ata a esta mujer. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, damita, usted ha llorado mucho. Usted sabe que ha sido condenada. Camino a este lugar, usted estaba orando que Dios hiciera algo por usted. Usted estaba lista para arrepentirse. ¿Es eso correcto? Y sus pecados le son perdonados. Ahora siga su camino regocijándose y sirva al Señor Jesús. Amén. Párrafo 89. Ahora, yo no leí la mente de la mujer. Ahora, esta mujer aquí, pongo su mano sobre mi mano, sobre mí, un minuto. No la miraré en la cara. Si Dios me revela lo que está mal con usted parado aquí de esta manera, sin no volteo a verla, ¿creerá que Jesús me envió? ¿Lo hará, dama? Usted tiene diabetes. Jesucristo la sana. ¿Es eso correcto? Siga su camino regocijándose. Usted no tiene que hacer eso. Solo permítame tener su mano un momento, dama. Veo que usted está tratando de levantarse de su cama, dama. Usted tiene rigidez en el cuerpo. Es artritis. ¿Es eso correcto? Baje de la plataforma. Jesús la sana. Lo pone bien. Venga, por favor, dama, venga. Solo un momento. ¿En dónde está la gente de color? ¿Es usted en la camilla? ¿Me cree como el profeta de Dios? Usted no tiene tarjeta de oración, ¿verdad que no? ¿Cree usted que Dios me puede decir lo que está mal con usted? ¿Me aceptará como su profeta y me obedecerá? Entonces levántese de esa camilla y vaya a casa y coma su cena. Jesucristo lo sanará. Amén. Párrafo 90. Dama, ¿cree usted que Dios la sana de su diabetes? Siga su camino regocijándose y sea sanada. Jesucristo la sana. Amén. Digamos, alabado sea el Dios viviente. Digamos, gloria a Dios. Muy bien, hermana, ¿me cree usted? Jesús la sana. Crea con todo su corazón. Jesucristo la sana. Siga su camino regocijándose, diciendo gracias a Dios. Señor, ¿qué si yo le digo que fuese sanado estando parado en la línea? ¿Me creerá usted? Usted lo está, mi querido hermano. Siga su camino y disfrútelo. Venga, ¿lo cree, dama? Vaya a comer su cena. Jesucristo la sana de su problema estomacal en este momento. Puede irse y ser sanada. ¿Lo creen? Párrafo 91. Venga, dama, ¿lo cree con todo el corazón? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? El problema de riñón la deja entonces. Siga su camino regocijándose y su espalda sea sanada. Puede irse a casa y ser sanada en el nombre de Jesús. Venga, ¿creen ustedes? Solo un momento, ¿me cree, dama? Miren esta raya viciada y negra que viene por este lado. ¿No la ven? ¡Aquí está! Son esas dos mujeres sentadas de allá atrás en la segunda hilera. Ambas están sufriendo con un problema femenino, problema de damas. Eso es correcto. Usted tiene la misma cosa. Las tres, póngase de pie. Jesucristo la sana a las tres. Allá va la raya alejándose de ustedes. Siga su camino regocijándose y sean sanadas. Tenga fe en Dios. Párrafo 92. La dama sentada allá atrás con un problema en la espalda. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Lo cree con todo su corazón. Si es así, puede recibirlo. Dios le bendiga. Vaya a casa y sea sanada. Si lo puede creer, amén. ¿Quiere superar esa fiebre de heno? ¿Cree usted que Dios la sanará? Muy bien, Él la sana. Pongo su mano en la dama que está a su lado. Ella tiene un problema cardíaco. Veamos si ella sanará. También, Señor Jesús, oro que tú la bendigas a ella también y sea sana y sea sanada. Amén. ¿Saben la razón por la que ella fue sanada? La dama con el bebé. Ese problema cardíaco que usted ha estado padeciendo, esta dama aquí tenía problema cardíaco también. Ustedes
dos fueron sanadas al mismo tiempo. Por tanto, puede irse a casa y ser sanada. Dios le bendiga. Y ahora usted tenía la misma cosa. Se fue al mismo tiempo que se fue de ella. Allí está el mismo gancho de esa manera. Usted está sanada. Vaya a casa regocijándose y sea sanada. ¡Aleluya! Párrafo 93. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. Su artritis se ha ido. Vaya a casa. Amén. ¿Quiere superar esas flebitis? Sentada allá atrás, ¿cree usted que Dios la sana? Su fe la sanó justo entonces. Dama, levante sus pies, Jesucristo lo sana. Venga, dama, su condición anémica se ha ido también, así que puede seguir su camino regocijándose. Amén. Entre paréntesis, solo un minuto, no logro respirar. Cierra paréntesis. ¿Cree usted? Muy bien, su problema femenino se ha ido de usted. Tenga fe. Párrafo 94. Es este uno de las pacientes. Usted es el paciente, Señor. ¿Cree usted? ¿Me cree como profeta de Dios? Yo creo que usted está diciendo la verdad. Usted se ha lastimado. Fue impactado por un pedazo de fierro o metal y ha tenido una operación de cerebro. Veo algo como trenes o ferrocarril. Usted tuvo una operación. Usted es católico. También por fe. Usted es católico. Y su nombre es Davis. Su primer nombre es Walter. Usted vive en la calle segunda, número 909. Vaya a casa, Señor. Ore al Señor Jesús. Él la sana. Jesucristo se la conceda. ¿Por qué no se levanta usted con el problema de la vesícula acostada en la camilla? Dama, levántese en el nombre del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Abraham. Continuamos con el mensaje Un mayor testigo que Juan, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 9 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 6. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Comenzando con el mensaje Un mayor testigo que Juan, predicado el 9 de junio del año 1955. Párrafo 1. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche y disfrutar este mensaje maravilloso, entre paréntesis, tanto como lo escuché, del hermano Tom. Y yo sé que él es un siervo del Señor Dios, porque él lo ha probado desde que lo conocí. Y así que estamos muy felices por este mensaje. Y yo espero que haya ido directamente a casa, a cada corazón. Y ahora, hermano Tom, también él es un misionero a los nativos en África. Y yo creo que están haciendo preparativos para darle una ofrenda de, entre paréntesis, al menos yo pedí eso, por su misión nativa por allá. Después de estar allá, yo mismo, pues desde luego, sabiendo lo que realmente significa ser un misionero, creo que el tipo de misión como la que el hermano Tom tiene es de verdad el tipo correcto. Párrafo 2. Vean, lo primero, el nativo es un poco desconfiado del hombre blanco cuando él llega para comenzar, pero el hermano Tom tiene la idea que el Señor le dio hace años. Una ocasión estaba leyendo un librito de un campo misionero y había una imagen de un hombre de color, un bordecito de cabello blanco. Él decía, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre? Decía, yo soy viejo y deslucido de la mente, recién estoy aprendiendo de Jesús. Si yo le hubiera conocido, yo lo habría llevado a mi pueblo. Eso me impactó. Si yo le hubiera conocido cuando era joven, yo lo hubiera llevado a mi pueblo. Ahora, eso es correcto. Vean, lo primero, el hombre blanco ni siquiera puede ir donde los nativos pueden. Él no puede vivir en las mismas cosas. Y yo pensé, salva a los nativos y deja que los nativos hagan la obra misionera, ellos mismos. Eso es lo que el hermano Tom hace. Párrafo 3. Y en Johannesburgo, el día cuando tuvimos 30.000 convertidos esa tarde, después de ver
desearía que tuviéramos tiempo para contarles la historia de eso. Cuando el hombre sanado caminaba como un perro y guiado por una cadena, y cuando el Señor Jesús comenzó a revelar las cosas en la audiencia a todos, el doctor F.F. Bosworth, muchos de ustedes lo conocen, él estimó 25.000 sanidades de una vez. 25.000 fueron sanados en una oración cuando ellos lo vieron. Y 30.000 fueron salvos al mismo tiempo. Y yo dije, ahora, no esperen hasta que algún misionero venga de América. Yo tengo todo respeto por ellos. Pero la cosa de eso es, amigo, el pequeño David Livingston no está más. Tiene que haber alguien que salga ya. Y lo que ellos, en cuanto concierne a teología, pues ellos creen en sus ídolos y así por el estilo. Y solo meramente un cambio de pensamiento. Pero cuando ellos ven a Dios moviéndose en su poder, eso es lo que cambia al nativo. Y yo dije, no esperen por su educación. Salgan y díganle a su amigo nativo que Jesús murió por ellos. Amén. Párrafo 4. Y yo tengo un pedazo de un periódico de Durban, de ese hombre, quien ni siquiera conocía cuál era la mano derecha y la mano izquierda. Estaba bautizando tantos como miles a la semana, nativos, allá en la selva, allá en el campo. Eso es. Él ni siquiera sabía cuál era la mano derecha y la mano izquierda, pero él sabía que él había sido sanado. Y que Jesús lo amaba, y él les estaba diciendo a sus amigos nativos, llevándolos directamente a las aguas y bautizándolos a medida que llegaban. Así que eso es maravilloso. De modo que mientras ustedes están apoyando o ayudando en esta ofrenda para el hermano Tom, para sus misiones a los nativos allá, yo digo con todo mi corazón, yo creo que es una cosa que vale la pena, una cosa muy buena. Dios les bendecirá por su ayuda en dar para eso. El hermano Tom nunca me pidió que dijera esto, solo lo dije porque es digno de todo lo que podamos dar para ayudar. Y ahora, no sé dónde, el hermano Vile, ¿ha sido usted presentado aquí ya? Aquí está el hermano Willer, sentado aquí. Creo que él está haciendo grabaciones. Y este Willer, un veterano de esta última guerra, él fue herido en el extranjero. La mano le fue cortada. Y él vino a casa, dio su corazón al Señor Jesús. Un hombre muy consagrado, un evangelista. Él es mi vecino, mi amigo, un compañero para mí. Su familia, su esposa, una mujer muy querida. Cuando el hermano Bill fue nacido de nuevo al principio y recibió el Espíritu Santo, si lo tengo mal, hermano Bill, pues no es a propósito. Creo que estoy correcto. Su esposa, ¿no pertenecía a ella a cierta iglesia que no creía eso? Entonces, el hermano Bill solo la dejó quieta. Solo prosiguió, siguió orando por ella. Y una noche, en la noche, ella no pudo esperar hasta la mañana. Ella tuvo que despertarlo y ahí ella se arregló con Dios. Amén. Párrafo 5. ¿Saben qué? Eso es una cosa buena. Solo sean saladitos. Dios producirá la sed. Si ustedes solo sean saladitos, hermano Bill. ¿Se pondría de pie solo un momento? El hermano Bill es un amigo personal mío, un evangelista, un amigo muy querido, el hermano Estle Biller. Y yo pienso que su esposa y bebés están aquí, en alguna parte. Amigos muy buenos. Y normalmente yo tengo que predicar cuando entro. No tengo una oportunidad. Dios le bendiga, hermano Bill. Ahora, para alguien más, aquí está un amigo mío, el hermano Leo Mercier. Él es de allá de Michigan y él viene de ese estado de Tejón, del Tejón,
Yo creo allá arriba. Claro que usted puede ser perdonado por eso. Usted sabe, por ser de Michigan. Y es un muchacho muy fino. Él y Hen Good, otro compañero, amigo íntimo. Yo los llamo mis estudiantes. Ellos son muchachos misioneros, estudiando para misioneros. Ellos vienen en las reuniones y toman grabaciones y demás. Muchachos, pónganse de pie solo un minuto. Dos finos hermanos cristianos. Este es el señor Mercier aquí y este es el señor Good aquí. Y estos amigos aquí vienen y toman las grabaciones de las reuniones y ellos logran que sus cosas sean realmente baratas. Que ellos no. Si alguien quiere una grabación para averiguar qué está sucediendo, vean a estos hombres. Ellos las tienen aquí. Y si usted tiene una grabadora, párrafo 6, hermano Good, no lo veo en ninguna parte. Sí, está sentado aquí. Ahora, el hermano Good es un amigo personal. ¿Cómo llegué a conocer al hermano Good? Él estaba en la reunión de Houston cuando esta fotografía fue tomada, cuando el ángel del Señor vino. Y él es un contratista. Y él estaba corto de dinero, así que un individuo tenía un cobertizo que reparar. Así que él corrió, reparó el cobertizo para él. Consiguió suficiente dinero para ir a Houston. Y lo que él tenía, tenía a un muchacho lisiado, su pierna contraída debajo de él. Y yo no lo conocía. Él solo estaba sentado en una multitud, muchas, muchas veces más grande que esta. Así que nos dirigimos hacia el este. Y el hermano Good solo nos siguió. Y una noche, mientras su fiel esposa, quien está con nosotros esta noche, el vendedor de libros, y el muchacho estaban sentados en la audiencia orando. El Espíritu Santo se volteó y le dijo a la mujer todo sobre ella. Le dijo que tenía un hijo sentado ahí que estaba lisiado, pero dijo, así dice el Señor. Él está sanado. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano Santiago, no se le escucha. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Creo que tiene algún inconveniente el hermano Santiago. Vamos a continuar con el mensaje Un mayor testigo que Juan. A continuación, hermana. Amén, hermanos. Prosiga. Sí, continúa la hermana Lidia de los párrafos del 7 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, un mayor testigo que Juan, del 9 de junio del 55, párrafo 7. El muchacho está en el terreno esta noche, en algún lugar, tan ágil y no está más lisiado que cualquiera de la gente que camina mejor que está en el terreno. Ni una señal de eso en ninguna parte. Dios lo sanó y lo restauró. El hermano Wok simplemente renunció a su negocio de contratista. Va conmigo solo para deambular, vender libros y ayudarme. Y aparte de eso, se mudó a Indiana y compró un lugar junto al mío. Y verdaderos compañeros, el hermano Wok se podría... ¿Se pondría de pie en solo un minuto? Hermano Wok, no sé dónde está su esposa,
probablemente está afuera junto al estante en alguna parte. Y el muchacho está aquí, en alguna parte. David, ¿dónde estás? ¿Te pondrías de pie solo un minuto, hijo? Un muchacho que estaba lisiado, su pierna contraída debajo de él. Me pregunto si está en el terreno, en algún lugar ahora. Probablemente esté corriendo por ahí. El hermano, él y Billy, son grandes amigos. No lo veo por el momento, pero haremos que venga. Y quizás suba a la plataforma. Él es tímido, solo un muchacho campirano como yo. Y él es algo retraído, así que él está por acá en alguna parte. Tenía su pierna contraída debajo de él y el Señor le sanó instantáneamente. Así que estamos agradecidos por eso. ¿No es el bueno para nosotros? Él es digno de toda alabanza y todo. Ahora, el hermano Gabriel, no lo he visto todavía. No sé si ya vino o no. Y el hermano Jack Moren, no sé si está en la multitud. Espero que se pongan de pie, porque los he estado buscando por algún tiempo. Hace 2 o 3 días, ambos están supuestos a estar aquí. Entonces espero verlo en algún momento. Párrafo 8. Ahora, mañana por la noche, ¿no les gustaría una noche solo reflejarse y dejar que nuestros hermanos ministros nos ayuden a orar por los enfermos? ¿Les gustaría eso a todos y dejarles ver que el Señor Dios, Él contesta la oración de los hermanos ministros también y nosotros no? Son solo los evangelistas que vienen y oran por los enfermos. Dios responderá a oración de cualquier persona sincera que ora. Siempre me gusta tener una noche cuando los predicadores son presentados. Después de todo, cuando un evangelista se va de la ciudad, si él mantiene la congregación alrededor de él, bueno, entonces, ¿qué tendrá el pobre pastor cuando él se va? La gente pensará, bueno, el pastor, él es solo... Recuerden, él es tanto hombre de Dios como cualquier evangelista o cualquier otro en el campo. Si él es un verdadero y genuino hombre de Dios y nos gusta verlos representados aquí y dejarles ver que Dios les contesta la oración. Estaba pensando, viniendo de casa anoche, o ellos me permitieron quedarme un poco más. Anoche el hermano Wood y Billy se estaban disculpando en la noche, casi a las 12 en punto, por hacer eso y quedarnos un poco más. Es algo diferente. No puedo explicarlo, amigo. Desearía que pudiera. No hay necesidad de ni siquiera intentarlo. Pero es solo al aparecer. Uno está bien arriba, como 1 millón de millas en el aire. Luego uno cae de nuevo a la tierra, de nuevo, todos a la vez. Y ese es un sentimiento horrible. ¿Pero qué indica eso? Hay un reino más alto que podemos escalar. Vamos más alto algún día. Párrafo 9. Y ellos estaban contando de algo acerca de... Ahora las reuniones, para mí, la única manera que lo sé, es que alguien me diga, o lo oigo de una de estas cintas. Yo consigo estas cintas también. Y ellos están fijadas como referencia de cada reunión. Luego oigo la cinta de nuevo y oigo cómo se fue el servicio. Pero para mí es un sueño y entonces hay algo respecto a un hombre de color o algo más, postrado en un catre o camilla o algo caminando. Eso solo me recuerda. Hace algún tiempo en Dallas, estuve en Dallas para una reunión. Solo unas pocas palabras ahora antes que llamemos la línea. Yo estuve en Dallas para una reunión. Y bueno, en el camino de regreso, el avión fue atrapado en una tormenta y tuvo que aterrizar en Memphis, Tennessee. Y me llevaron a ese grande y famoso hotel allá.
del cual yo estaba, es una cosa buena que las aerolíneas lo tuvieran, porque yo no me pudiera quedar en ese hotel. Era, entre paréntesis, lo olvido, el Hotel Playboy. Y entonces me dijeron que me llamarían a la mañana siguiente. Me dieron una habitación ahí para quedarme toda la noche y ellos me llamarían a la mañana siguiente para que pudiera ir a tiempo para tomar el avión. Entonces dije, eso está bien, y subí los escalones, fui a dormir después de orar un rato, escribí algunas cartas. Párrafo 10. Y la mañana siguiente me levanté temprano y casi antes que el sol saliera y ellos me dijeran que el avión iba a partir a las la limusina llegaría y nos recogería a las 8 en punto. Eran como las 6:30. Yo pensé, vaya, tengo bastante tiempo, me escabullaré, enviaré este correo que tengo aquí y me apuraré y luego bajaré. Tomaré la limusina, saldré y tomaré el avión y me iré a casa. Y me puse en marcha esa mañana y había orado un buen rato. Me levanté temprano después de una reunión, como que estoy nervioso y tembloroso, todo rígido, ustedes saben, por las visiones y demás, solo para mostrar la soberana gracia de Dios. Luego bajando a la calle cantando uno de esos cantos que ustedes, pueblo pentecostal, cantan. Oh, ¿cuál es el nombre del contexto que puedo decir que soy uno de ellos? Creo que ese es, sí, todo el pueblo reunido en el aposento alto, llenos con el Espíritu Santo y lo que Él hizo por ellos ese día. Él hará lo mismo por ti. ¿Lo conocen? Bueno, ese es el canto que trataba de traer a mi mente. Iba bajando la calle cantando para mí mismo. Ustedes saben, el pueblo reunido en el aposento alto. Y todos unánimes y estaban orando y Jesús llegó en poder. Algo y yo estaba tratando de componerlo todo. Me puse en marcha cruzando la calle. Y cuando cruzaba la calle el Espíritu Santo dijo, detente un minuto, párrafo 11. Yo pensé, ¿ahora qué? Entonces seguí y comencé a cruzar otra vez. Algo me evitaba detenerme o cruzar. Giré a un lado ahí en un pequeño y viejo lugar donde había un montón de postes como estos y yo estaba orando. Pensé, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dijo, date la vuelta y regresa y solo sigue caminando. Eso fue tan claro, no solo en mi mente, yo lo oí. Y ahí estaba esa luz girando. Entonces, solo me volteé y regresé y caminé pasando el hotel. Seguí caminando y seguí caminando. Miré a mi reloj, eran como 10 para las 8. Solo seguí caminando, él solo dijo, camina, así que eso es todo lo que sabía hacer. Me mantuve caminando. Párrafo 12. Me enfilé hacia el río abajo, donde muchas como personas pobres que vivían allí abajo, y seguí caminando un poco más lejos y más lejos. Yo pensé, vaya, llegué al distrito de color. Solo seguí caminando por todo ese camino allá abajo, en las partes más bajas ahí, en algún lugar, caminando. Después de un rato yo estaba como tarareando un pequeño canto. Para mí, solo creer, todo es posible, solo creer. Mire a la casita antigua de una persona de color como escalada, tenía una puerta allí. Ahí estaba una típica tía Yemima, anciana, con una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza. Y estaba recostada sobre la puerta de esa manera. Oh, probablemente tan lejos como esos postes ahí. Yo solo como que tarareaba y en cuanto la vi mirándome, solo dejé de tararear. Comencé a pasar de largo sus grandes mejillas gordas. Ustedes saben, y le estaban rodando las lágrimas de sus ojos. Ella dijo, buenos días, parso. Parso sinónimo de pastor de inglés en el sur, los Estados Unidos.
Bueno, la miré y dije, señora. Ella dijo, yo dije, buenos días, Parson, ahora ya entendés. Un predicador es un clérigo. Yo, un clérigo, no sé si lo es aquí, con ustedes, amigo de color por acá o no, pero ella dijo, buenos días, Parson. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 13 al 15. Muy bien, hermano. Con mayor testigo por Juan. ¿Qué Juan? Que Juan, 9 de junio de 1955. Voy a comenzar a leer del 13. Y yo me detuve. Yo dije, como supo que yo era un panzón, vea, yo pensé, no es extraño. Algo comenzó a moverse. Quizás esto es eso por lo que el Señor quería que yo caminara. Entonces yo dije, ¿cómo supo que yo era un panzón? Panzón. Pero no va a hablar. ¿Qué es Lizzie? ¿Estás escuchándole? Ella se escucha, dijo, hermano, ¿no? Sí, ella se escucha, dijo, hermana. Sí, se escucha. Ella dijo, pues panzón, dijo, cuando lo vi venir a ella, dijo, yo supe que usted era un panzón. Parzón. Parzón. Y ella dijo, alguna vez llegó a esa historia en la Biblia, Parzón, sobre la mujer samaritana. ¿Quién no podía tener hijos? Y Elías, el profeta, llegó a la bendijo y a ella tuvo un bebé. Yo dije, sí, señor. En 14, ella dijo, bueno, yo soy esa clase de mujer. Y ella dijo, Roque, al señor. Y ella dijo, y le dijo al señor que si me daba un hijo, yo lo criaría para que los amara a él y él honrara. Ella dijo, yo soy una lavandera. Ella dijo, lavo para ganarme la vida. Ella entonces dijo, yo sabe, cuando mi bebé llegue a ser un hombre, dijo, él es un muchacho criado, dijo, él se juntó con la compañía equivocada para el son y dijo, él pescó una enfermedad terrible y dijo, yo no lo sabía. Y dijo, él avergonzado tanto hasta que el doctor dice que no puede vivir más. Y dijo, él está ahí dentro en la casa y se ha estado muriendo desde ayer. Y dijo, él no sabe dónde está, solo está guiado. Y dijo, simplemente no puedo soportar ver morir a mi bebés de casi 180 libras. Dijo, simplemente no puedo ver morir a mi bebé. Pero recuerden eso, era bebés para ella, para una madre, eso es correcto. Sin importar lo que usted sea o lo que haga, este aún es un bebé. Si usted es una madre genuina, y entonces, ¿qué? Versículo, no rueda ahí. El 15, no rueda, un ratito. A ver. Tiene el dedo ahí. A ver, el 15, El 15, entonces ella dijo, simplemente no puedo soportar ver morir a mi bebé en esa condición.
sabiendo que él que le había prometido el Señor criarlos para servir, para servir a Dios. Y ella dijo, oré toda la noche, anoche, y ella dijo, yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Y entonces dijo, la primera que aconteció, usted sabe, me fui a dormir y tuve un sueño y dije, vi venir a un hombre con una tarjeta, un hombre con un traje marrón claro, usando un sombrero marrón claro. Y dije, el Señor dijo, aquí está mi paso. Y ella dijo, eso fue como a las tres en punto, cuando desperté. Entonces dije, he estado aquí parada, desde entonces esperando por usted. Creo que tengo una transposición en esto. Quizás el hermano Branham se refiere a un chirrido en el sistema de megáfono. Traer, y dijo, he estado parado aquí desde las 3 en punto, esperando por usted. Bueno, cuando fui ahí, esa pobre cosita anciana todavía estaba húmeda en su espalda, donde ella había estado parada allí afuera. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. Diga, hermano. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos de 16 al 22. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje, un mayor testigo que Juan, del año 55, junio 9, párrafo 16. Y ella dijo, he estado esperando aquí desde las 3 en punto para verlo, dijo. Cuando lo vi viniendo calle abajo, usted era el mismo hombre que vi en el sueño y supe que usted era el parzón. Y ella dijo, ¿no va a entrar? Y cuando ella abrió la puerta, la cadenita colgando de ella, y entré en esa casita de persona de color. Esa mañana no había alfombra en el piso, solo una pequeña y antigua cama de hierro. Pero el testigo, si alguna vez entré en la presencia de Dios, ahí lo hice. No había carteles nudistas sobre las paredes. Había un pequeño cuadro colgando sobre la puerta diciendo, Dios bendiga nuestro hogar limpio. Y miré alrededor, postrado en esa vieja cama de hierro. Estaba un enorme individuo fornido y él tenía la sábana en su mano de esta manera. Una manta, mejor dicho, él hacía y yo le dije, ¿cuál es él? Yo dije, buenos días, joven. Párrafo 17. Ella dijo, Parson, él no sabe nada, dijo. Él no ha sabido nada por 2 días, dijo. De todos modos, lo que habla, dice que está en un gran profundo mar y está todo oscuro y él está perdido. Y ella comenzó a llorar y ella dijo, si yo tan solo pudiera oírlo decir que él se fue salvo, dijo, yo estaría dispuesta a renunciar a él. Así que yo dije, bueno, los doctores han, dijo, ellos no pueden hacer nada por él, Parson. Él está muy avanzado, era sifilítico, y dijo, está muy avanzado, se ha comido su corazón, agujeros a través de él, y dijo, no hay nada que hacer por él. Yo dije, tía, ¿sabe usted cuál es mi nombre?
Y ella dijo, no, señor, nunca lo he visto antes, hasta que soñé de usted. Y yo dije, mi nombre es Branham. Yo dije, yo oro por el enfermo. ¿Oyó alguna vez de mí? Ella dijo, no, señor, nunca oí. Y yo dije, ¿oraría conmigo? Ella dijo, sí, señor, párrafo 18. Y cuando nos arrodillamos ahí, esa mañana en esa casita vieja y humilde, yo he estado en el palacio de los cuatro reyes orando por ellos. El rey George de Inglaterra y Gustavo y demás. Yo he estado en alguno de los mejores hogares que hay en la nación, pero jamás fui más bienvenido de lo que fui en esa pequeña choza. Esa mañana, cuando ella me dio la bienvenida, me arrodillé en el piso, la miré, yo dije, tía, ¿nos dirige en oración? Ella dijo, sí, Parson, y una oración que haría que se le parara el pelo detrás de su cuello al oír a esa pobre anciana pobre, esas mejillas grandes y negras y lágrimas cayendo, como ella le suplicó a Dios, Dios, no dejes que mi bebé muera, permíteme oírle decir una vez que él es salvo. Señor, y su mami estará satisfecha. Yo pensé, Dios bendice su pobre y anciano corazón. Ella se levantó y comenzó a secarse sus ojos. Sentí su pie frío y tieso. Él siguió haciendo, dijo, oh, está tan oscuro. Párrafo 19. Y entonces me arrodillé, puse mis manos sobre los pies del muchacho y dije, lloraré ahora, tía. Y yo dije, Padre Celestial, aquí son pasadas las 9:00. El avión se ha ido. Yo dije, y yo no sé, tú me dijiste que viniera aquí. Y la única que hice fue caminar. Si este es el lugar al que tú me has enviado, yo ruego que oigas la oración y responda por esta pobre mujer. ¿Saben qué? Él comenzó a hacer. Él dijo, mami, oh mami. Él dijo, se está iluminando la habitación. Y en casi 5 minutos desde ahí, él estaba sentado en la cama hablándonos. Y yo me apresuré a salir. Llamé un taxi y regresé al hotel. ¿Y saben qué? Me apuré al aeropuerto bien rápido. Después de recogerme, y el avión solo estaba haciendo su primer llamado. Dios, por esa pobre mujer de color analfabeta, puso a tierra ese avión y lo dejó y la retuvo ahí hasta que su oración fue contestada. Les dijo, Dios en su gracia soberana. Él es Dios, oh hermano. Miles de esas cosas pudieran ser narradas esta noche por esa pobre mujer de color analfabeta. Él detuvo e hizo aterrizar un avión en una tormenta y lo retuvo ahí. Párrafo 20. Como 6 meses a partir de ahí, yo iba de regreso a Phoenix, Arizona, y yo estaba en un tren. Llegué a Memphis. Cualquiera de ustedes aquí de Memphis, ustedes saben cómo llega el tren, yendo hacia el oeste. Salí y comencé a caminar en esa dirección para conseguir algo de comer. Para mí es demasiado caro comer en un tren, así que comencé a subir para conseguir una hamburguesa arriba en la estación. Y cuando salí, oí a un mozo de la estación correr hacia mí, diciendo, hola, ahí, Parson Branham. Y yo dije, buenos días. Él dijo, usted no me conoce, ¿verdad? Yo dije, no, no creo. Dijo, ¿recuerda esa mañana que vino guiado por el Señor y oró por un muchacho que estaba muriendo? Yo dije, tú no eres él. Párrafo 21. Dijo, sí, dijo, usted sabe, ya no estoy enfermo. Y dijo, Parson Branham, soy cristiano ahora. Amén. Oh, vaya, soy un cristiano ahora. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y él me llevó. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh,
cuán precioso fue. Mi ser transformó. Su gracia me alcanzó. Amén. Oremos. Párrafo 22. Padre Celestial, pienso de lo que será algún día. Después que hayamos cruzado los portales de la vida al otro lado, para ver el pueblo de Jafet, el pueblo de Cam, el pueblo de Sem, todos reunidos alrededor del trono. Aleluya. Entonces, estar sentado en su presencia, caminar de arriba abajo por las calles del paraíso y encontrar a estar personas amadas de las que tuvimos el privilegio de conocer en esta tierra. Y cómo contaremos la historia. Oh, qué tiempo. La cosecha está madura, Señor, se está haciendo tarde. El sol se está poniéndose, el tiempo se está agotando. Debemos ahora predicar el Evangelio, orar por los enfermos, llamar a los altares del Señor, abrirlos aplicamente y dejar que los pecadores entren corriendo, ser salvos, porque no tenemos demasiado tiempo para trabajar ahora. Se está haciendo tarde. Ahora, Padre Celestial, te agradecemos esta noche por la bendición que ha sido traída a nosotros por el mensaje de nuestro hermano. Y oramos que tú lo hundas en un profundo dentro de cada corazón. Dios le bendiga, hermanos. Confirme, ¿me escuchan? Sí, se la escucha, hermano. Amén, hermana. Gracias. Tengo un inconveniente con mi otro. Bueno, voy a continuar con los párrafos. Un segundito. Del 23 al 27. Párrafo 23. Y ahora, mientras llamamos a la línea de oración, y ahora, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, claro. 23. Y ahora, mientras llamamos a la línea de oración, te pido, Padre Celestial, que en tu misericordia y gracia, que haga un gran derramamiento de tus bendiciones y que todos los que son incrédulos lleguen a ser creyentes esta noche. Que puedan aquellos que están descarriados llegar a ser salvos y que aquellos sin el Espíritu Santo sean nacidos de nuevo del Espíritu de Dios y toda persona enferma sea sana, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Oh, cuán maravilloso es Él. No me sorprende que cosas que ojo no vio ni oído yo no han subido en corazón de hombre. Son las que Dios han preparado para que los que le aman. Y yo solo pienso, solo tres noches más después de esta, tengo que dejar a este precioso grupo de gente. Acabo de recibir una llamada hace un momento. Todo el trayecto desde Sydney, Australia, para ir allá de inmediato. Pero ustedes saben, desearía regresar alguna vez y quedarme un mes para un avivamiento. Solo continuar predicando y avanzando. Párrafo 24. Ahora, creo que hay un montón de tarjetas de oración. ¿Dónde está Billy? ¿Cuál fue el dónde o aquí? R. Muy bien, tenemos la tarjeta de oración R repartida esta noche. Vean su tarjetita. Es solo mirar. Por cierto, nunca oré por estos pequeños, por estos pañuelos anoche. Nunca oré por estos pañuelos anoche. Y quiero hacerlo esta noche. Y entonces les diré, tal vez mañana por la noche, cuando tengamos más tiempo, qué hacer al respecto. Cómo enviar a un lugar y conseguirlos. Ahora, es una tarjetita. Algo como
algo como esto aquí, y en la parte de atrás de allá tiene una R, y entonces será del 1 al 100. Ahora, no podemos subirlo a todos aquí en la plataforma. Desearía poder, Dios sabe eso, pero no puedo. Y si alguien sube, eso no quiere decir que van a ser sanados. Eso es lo que ahora, este no es un espectáculo. No es un espectáculo en escena. Es una reunión religiosa. ¿Ven? El Espíritu Santo. Pero es una vindicación de la presencia de Dios omnisciente y omnipotente. Que es su presencia haciendo la misma cosa que Él hizo. ¿Hay algunos nuevos aquí por primera vez? Veamos. Vaya, solo miren. Eso es lo que ven. Cada noche tiene que ser explicado como que el Señor Jesús. Párrafo 25. Solo permítame leer una escritura antes que llamemos esto. Entonces, solo un momento. Aquí hay una justo aquí. Voltemos a ella. En San Juan, capítulo 5. Comencemos en el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testigo de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Párrafo 26. Ahora piénselo. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra? ¿Qué hizo él cuando estuvo aquí sobre la tierra? Y si él había, él murió para salvarnos. Luego regresó en la forma del Espíritu Santo. El mismo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no reclamó ser un sanador. Él solamente reclamó ser capaz de lo que el Padre le mostraba por visión. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que eso es la verdad? La Biblia, eso es bueno. Vean, Jesús dijo en San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, después que hubo pasado por medio de una gran multitud, cojos, paralíticos, ciegos, lisiados, él sanó a un hombre acostado en un catre. Pudo haber tenido un problema de la próstata o algo, no sé. Algo estaba retardado. Él lo estuvo por 38 años. No iba a matarlo, pero él lo sanó, porque ese Dios le había mostrado a él que fuera a esa persona. La Escritura plenamente declara eso. Y él dijo que él sabía dónde estaba, sabía que él había estado en esta condición todo este tiempo. Se alejó y dejó a la multitud y se fue. Él fue interrogado. Eso es cuando él dijo, de cierto os digo, nada hace el Hijo de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Párrafo 27. Y último, hermano. Cuando Felipe halló a Natanael, lo trajo de regreso para mostrarle que él había hallado al Mesías. Pensó, cuando él entró en la multitud, Jesús miró y dijo, «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Dijo, «Rabí, ¿de dónde me conoces?». Él dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi». Él dijo, «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Así hizo la mujer en el pozo. Él le dijo cuáles eran sus pecados y demás.
Él es el mismo Jesús. Esta noche yo creo eso. Y ahora, por el hermano predicando el Evangelio, declarando que Él es. Ahora, si Él viene en su bendición augusta y viene sobre nosotros y declara lo mismo, que Él se levantó de los muertos, entonces todos nosotros debemos de recibirlo. ¿No creen eso? Y todos debemos adorarlo. Amén, hermano. Continúa la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 28 al 32. Amén. Continuando con la lectura del mensaje. Un mayor testigo que Juan, predicado el 9 de junio de 1955. Párrafo 28. Sin importar, muchos de ustedes probablemente sean llamados. Y veamos, comencemos en alguna parte. ¿Cuál fue eso ahora? ¿Cuál era la letra? La R. Muy bien, discúlpenme. Comencemos desde la 75 esta noche. Solo veamos. Hemos estado comenzando de la 1 y la 15 y 20 y 50. ¿Y tiene alguno la R75? Levante su mano, su tarjetita, R75. Una dama la tiene justo ahí, yo creo. Muy bien, 76. ¿Quién tenía la R76? Levantaría su mano en cualquier lugar, arriba, en los balcones, o donde quiera que pueda hacer. R76, levanten su mano, rápido, si desea. Gracias, vengan. 70, 77. Muy bien, Dano. 78, R78. ¿Levantaría su mano rápidamente si desea 78? Muy bien. 79, 79, 80. ¿Quién tiene la 80? 80. Muy bien. 81. Muy bien. 82, 83, 84. Dejen que vean la razón que los llamo uno por uno. Todos solo saturan los pasillos y tenemos que dejar que se alineen. 84, ahora veamos. Muy bien, 85. ¿Quién tiene la 85? Muy bien, señora. 86, 86. ¿Lo ven? 86. Muy bien. 87, 88, 89. Muy bien, hermano. 90, 91, 92, 93, 94. Muy bien. 95, 95. Sí, veo eso. Lo siento, 95. ¿Levantaría su mano un poco más alto donde sea que esté? 95, tarjeta de oración. Muy bien, 95, 96, 97. Muy bien, 98. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 98? ¿Levantaría su mano 98? ¿Levantaría su mano quien sea que tenga 98, por favor? Lo siento, 99. ¿Quién tiene la tarjeta 99? ¿Levantaría su mano? La dama aquí, 99, 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 100? ¿Levantaría su mano? Tarjeta de oración 100. 29. Miren, alrededor. Pudiera ser alguien que no pueda levantarse, pudiera ser alguien que es sordo. Y si hay cualquiera que tenga la 100, tarjeta de oración 100, vaya, tengo como todo un grupo aquí. ¿No es así? No sé si seré capaz de llegar a ellos, pero haré lo mejor que pueda, con todo mi corazón. Muy bien. Ahora, mientras el Señor bendice y añade sus bendiciones a la gente, que su augusta presencia sea con nosotros. Ahora, si alguno de los hermanos, los mujeres, nos ayudan, ¿has recogido todas tus tarjetas ya, Billy? No, muy bien. Miren, alrededor de las tarjetas de oración, miren alrededor, busquen alrededor. Algunos de ustedes, hermanos, ayude a buscar en alguna de estas tarjetas aquí. Vean dónde, si busquen alrededor aquí, busquen alrededor de estos pasillos y averigüen. 75, ¿tiene usted una, señor? 75 o 100, 75 o 100. Sí, queremos tenerlos, porque ellos pudieran ser sordos o algo, y ellos no pueden. Muy bien, si están. Si ven a alguien con eso, solo díganle a uno de los sugieres y dejen que traigan a alguno. Si alguien es sordo, gracias, hermano Tom. Eso es bueno. Muy bien. Ahora oremos. Solo un momento, si desean. Párrafo 30.
Padre Celestial, mira ahora sobre nosotros. Señor, por tus bendiciones, rogamos que nos perdones de nuestros pecados. El gran drama siendo establecido, Señor, ahora, esperamos que tú vengas. Señor Dios, aquí está el pueblo cristiano, aquí está la gente quienes literalmente pondrían sus vidas literalmente esta noche por ti. Ellos te aman, ellos han venido a través de grandes esfuerzos y dificultades y tribulaciones. Ellos han tratado a través de los años, ellos han contenido por la fe que una vez fue dada a los santos. Ellos creyeron que vivirían para ver el día venidero. Muchos de sus padres y madres se han quedado dormidos, esperando ese día. Pero Padre, ellos han abierto el camino, ellos han arrancado los troncos y retirado las zarzas. Ahora sus hijos están corriendo felizmente por la carretera, disfrutando estas bendiciones. 31. Ahora, Padre Celestial, rogamos que vengas esta noche. Dios Jehová, envía al Señor Jesús esta noche y que Él en su poder resucitado se mueva ahora y declare que Él se ha levantado de los muertos. Que estas personas puedan saber que nuestra fe no es en vano, que nuestras esperanzas no son en vano, que Él está aquí literalmente, el Señor Jesús, resucitado de entre los muertos, haciendo las mismas cosas como Él prometió que las haría en su iglesia hasta que viniera otra vez. Perdónanos por nuestros muchos pecados y ayúdanos esta noche, Señor, mientras fijamos nuestros rostros hacia el Calvario. Que el ángel de Dios venga y unja a tu siervo y unja a cada siervo aquí. Y que mis labios sean circuncidados y mis ojos sean circuncidados para hablar y ver las cosas que tú quieres que yo sepa. Y que cada corazón y oído sean circuncidados para recibir. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 32. Ahora, antes de comenzar, solo en los pañuelos, Padre Celestial, los pañuelos están aquí por las personas necesitadas y enfermas. Quizás alguna madrecita y papá postrados ahí en una cabañita esta noche, ciego. No pueden ver a través del piso. Ellos están esperando por este pañuelo a que llegue. Alguna madre caminando por el piso con un bebé en sus brazos, esperando para que el pañuelo regrese. Dios, tú sabes todo al respecto. Ahora, ellos los han traído a mí. Ahora, en los días de la Biblia, ellos trajeron a San Pablo pañuelos y delantales para ellos, porque ellos supieron que él era tu siervo, para ellos poder tomar de su cuerpo pañuelos y delantales. Ellos fueron enviados a los enfermos y al afligido, y ellos fueron sanados. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 33 al 37. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje Un Mayor Testigo que Juan, predicado este mensaje el día 9 de junio del año 1955. Párrafos 33. Ahora, Padre, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús. Y no fue San Pablo para nada. Fuiste tú, Señor, y la fe de la gente en tu siervo. Y ahora, Señor, bendícenos estos pañuelos y mientras son puestos sobre los cuerpos de los enfermos, que sea lo mismo cuando Dios dio la promesa. No es la promesa del hombre, es la promesa de Dios. Y una vez cuando el Mar Rojo tenía a Israel aislado de la tierra prometida, el escritor dijo, Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos enojados y el Mar Rojo se asustó y retrocedió, e Israel avanzó hacia la tierra prometida. Dios, cuando estos pañuelos sean puestos sobre el enfermo, que esos ojos de Dios miren a través de la sangre de Jesús esta noche, y que el enemigo que está atando a las personas enfermas que estos pañuelos representan, que él se asuste y retroceda, y que las personas avancen hacia la tierra prometida con buena salud y fortaleza, porque está prometido por el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 34. Muy bien. ¿Los tienen a todos ahora? ¿Qué dice? Todo menos
Al 100, número 100. Si alguien encuentra la tarjeta de oración de R50, los traería a la fila. Miren sobre alguien quien quizás no pueda levantarse o alguien que pudiera estar ciego y no puede llegar a o sordo y no puede oír. Miren alrededor a la tarjeta de su vecino mientras ministramos. ¿La tiene usted? Eso es bueno. Muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. Tarjeta de oración R100. Eso está muy bien. Muy bien. Eso los hace a todos ahora, muchachos. Todos ellos. ¿Está todo bien? Muy bien. Entonces traigan a sus pacientes. ¡Oh, Dios, ten misericordia! Ahora en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu alrededor aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Y para ustedes afuera que no tienen tarjetas de oración, no hay manera que ustedes suban aquí sin tarjetas de oración y que quieran que Jesús los sane. ¿Levantarían su mano? Solo miren por todas partes. Párrafo 35. Ahora digo esto, si Él viene en su poder de unción, vean, no es, yo no hago esto. No es nada que yo pueda hacer al respecto. Ustedes son los únicos que lo hacen. Es su fe la que lo hace. Esto es solo un don. Cuando Dios quiere mostrarme una visión, Él solo desciende y me toma y me muestra la cosa por completo. ¿Cómo va a ser? Y luego vengo a decirle a la gente. Y eso es solo lo que sucede. Nunca ha fallado. Tengo 46 años. Nunca ha fallado. Ni una vez. Pregunten a alguien que alguna vez ha visto. Pero ahora ustedes mismos, ustedes son cristianos y ustedes extraen ese don. Vean, no soy yo. Es su fe lo que le hace. Si ustedes no tienen fe, no hay nada que se pueda hacer. Es su fe la que opera el don. Igual como Cristo, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, Él estaba. Este pequeño don para mí es solo como una pequeña cucharada del océano aquí. Y Cristo sería como todo el océano. Pero recuerden, los mismos químicos que están en esa cucharada están en ese ancho océano completo. ¿Ven? No es tanto como eso de ahí. Vean, entonces, de esa manera es un don de Dios. Párrafo 36. Ahora, es su fe lo que opera el don. La mujer que tocó su manto. Jesús nunca dijo, oh, yo, no. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ven, su fe lo hace. Fue su fe que lo hizo y su fe. Es que lo hace. Ahora, para esta mujer aquí, Dios pudiera no decirle una cosa. Ahora, ¿hay alguno? ¿Alguien en toda esa línea aquí extraños para mí? ¿Ustedes ahí parados? Si lo son, levanten sus manos. Todo lo que sea extraño para mí, eso por toda la fila. ¿Cuántos así son extraños para mí? Levantemos las manos. Todos. Ahora, no conozco a ninguno de ustedes, los únicos que conozco a esta audiencia esta noche. Dios en el cielo sabe, es justo los que he presentado, además de mi muchacho aquí. Esos son los únicos que conozco, pero ahora Dios conoce a cada uno de ustedes. Ahora, en la esfera sobrenatural, que el Señor conceda sus bendiciones, es mi oración. Ahora, hermanas, si ustedes solo vengan un poco más cerca en esta dirección, si desean, de modo que puedan mantenerlos fuera de la fila de otras personas. Ustedes son seres humanos. Mas, sin embargo, ustedes también son un espíritu. También. Si ustedes no tuvieran espíritu, estarían muertos. ¿Ven? Entonces, cada vez, cuando ven un automóvil yendo por la carretera, ese automóvil está siendo operado por un espíritu representado en un cuerpo. ¿Ven? Ahora, yo no estoy tratando con su cuerpo. Yo estoy tratando con el espíritu. Como cuando la vida sale de un tumor, yo no estoy tratando con ese crecimiento de tumor, estoy tratando con esa vida en ese crecimiento. Es una vida separada de la persona que lo tiene, o un cáncer, o una catarata, o la enfermedad que sea. Por último, mis hermanos del párrafo 37, ahora estamos aquí parados como dos seres humanos. Nunca nos hemos visto en la vida antes. Perfecto, completos extraños el uno al otro. Y usted está aquí parada como una mujer, yo como un hombre. Un cuadro muy hermoso para comenzar esta noche, como nuestro Señor Jesús. Y, entre paréntesis, no tomando su lugar, refiriéndome que Él está aquí, ven. Y la mujer en el pozo de Samaria. No que usted tome su lugar, pero es solo un hombre y una mujer parados, hablando. Ahora, Él le habló a ella por un buen rato. Hasta que Él captó la conversación, hasta que halló lo que estaba mal con ella, halló su espíritu y luego Dios le mostró lo que estaba mal y Él le dijo a ella, Él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno.
Él dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Y ella dijo, sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú como profeta? Él dijo, yo soy el Mesías. Así que esa era la señal del Mesías entonces. Es la señal del Mesías hoy. Y si él viniera aquí ahora, en la persona de usted y yo, y viniera en nuestro cuerpo y obrara la misma cosa que él hizo a esa mujer en el pozo, ¿creería que sería la señal del Mesías? ¿Lo aceptaría de esa manera? ¿Lo aceptaría la audiencia en esa manera? ¿La señal del Mesías? Ahora que él lo conceda para su gloria, entonces, por causa de su palabra. Ven, no que seamos dignos, pero por su palabra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermanos. Creo que mi hermano Santiago tiene inconvenientes en su equipo. A ver, ¿me confirma? Amén, hermano. Confirme si me escuchan. Sí, le escucho ahora sí. Ya. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 38 al 42. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje. Un mayor testigo que Juan, predicado el 9 de julio de 1955, párrafo 38. Ahora, la dama, aquí parada, hablando con ella, solo mirándola, ella no tiene que responderme, preferiría que no lo hiciera, pero solo para captar su espíritu, individualizarla, porque está viniendo de todas partes, pero pudiera que el Señor no diga nada al respecto a la mujer. Ella se da cuenta que ella está en su presencia. Ella sabe que no soy yo. Ese sentimiento que ella tiene ahora mismo, eso se está moviendo en ella, mientras se pone entre ella y yo. Ella sabe que ese no es un hombre. Ella sabe que eso solo puede venir de Dios. Y ahora, quiero que vea en esta dirección, dama, y solo crea con todo su corazón. Es la única manera que tengo de ayudarla a saber más del Señor Jesús, no sabiendo por lo que usted está aquí, no sabiendo nada de usted, pero Dios sí sabe. Pero mientras la dama comienza a darse cuenta, ella está sufriendo con una tremenda condición nerviosa, y esa condición nerviosa es muy, muy grave. Ahora la veo tratando de sostener cosas. Ella suelta cosas todo el tiempo. Está teniendo ataques de... Se pone peor en ocasiones, y especialmente a mediodía, al parecer, cuando está tratando de lavar los platos o algo. Los deja caer. Pero el problema de eso es... Ella es... Su problema está en su espalda. Es su condición espinal que está causando problemas. Y la mujer también está sufriendo con algo que, sí, ella está consciente de eso. Tiene un tumor. Y esos tumores se encuentran en su seno. Esa es la verdad, ¿cierto? Ahora, ese no fui yo hablando entonces. Ese soy yo ahora. Pero ese fue él, lo que sea que él dijo. ¿Le cree a él con todo su corazón? Entonces venga aquí solo un minuto para que podamos orar. Párrafo 39. Nuestro Padre Celestial, impongo mis manos sobre esta pobre hija y reprendo al enemigo que le está haciendo este mal a ella. Que salga de ella y la deje en el nombre del Señor Jesús. Sal de ella. Amén. Muy bien, hermana. Mire en esta dirección. Si usted supo lo que estaba en su vida anterior, usted es una testigo de eso. ¿Fue eso cierto, cada palabra verídica? Muy bien, eso es cierto también. Salga de aquí, regocijándose y feliz.
Eso la dejó. Ahora vaya regocijándose. Usted va a estar bien. No se preocupe ya más. Tenga fe en Dios. No duden, sino crean con todo su corazón. Vosotros tendréis lo que pedís. Amén. Ahora, ¿creen que ese Mesías, el Señor Jesús, se ha levantado de los muertos y su presencia está aquí? ¿Lo creen? Muy bien. Ahora, esta dama aquí, me supongo que quizás ella es tal vez una extraña. Me supongo que somos. No lo somos, dama. Somos extraños el uno para el otro. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Pero el Señor Jesús sabe todo respecto a usted. Y usted es, la veo, otra mujer parada bien atrás de la mujer. Es la misma mujer, solo que es más joven. Y ella sufre con algo como dolores. Es un dolor de cabeza de migraña. Los ha tenido por bastante tiempo. Y veo a una mujer que está en una condición horrible. Parece como... es otra mujer. Es una amiga. No, no lo es. Es su hermana. La veo a usted como una niñita. Aparece jugando. Y ahora... ella está acostada en un lugar donde parece como que es un hospital de... y ella está envuelta con un espíritu negro que cuelga, demonología. Ella está sufriendo con opresión demoníaca en un hospital. Así dice el Espíritu Santo. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana reciba eso por lo que ha venido. Mientras impongo mis manos sobre ella, en el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vaya regocijándose. Muy bien. Párrafo 40. ¿Vendría usted, señora? Oh, vaya. Ahora el reino completo del mundo pertenece al cristiano. Todas las cosas que están en su reino le pertenecen a ustedes. Él les da todas las cosas gratuitamente por su fe. Amén. Tengan fe y crean ahora. ¿Es esta la paciente? Muy bien. Quiero que me mire. Solo un momento, dama. Somos extraños, me supongo, el uno al otro. Y no nos conocemos uno al otro. Pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Hermano, usted sentado ahí, orando. El hombre grande, mirándome, con la camisa blanca. Porque usted sabe que hay un espíritu de muerte yaciendo ahí junto a usted. Pero usted cree y está orando que Dios me voltee y me muestre y le hable a usted. Y usted, en su oración, hizo esta promesa. Si yo le hablo, usted aceptaría su sanidad. Eso es cierto. ¿No lo es? Eso es correcto. Muy bien. Usted está sufriendo con problemas del corazón. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Ahora vaya y sea sano. Dios le bendiga. Su fe le sana. Solo dele a Dios alabanza y gloria. Tenga fe. Párrafo 41. Muy bien, dama. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Ahora, usted está sufriendo. Alrededor de usted, encerrándola, parece ser un gran espíritu oscuro, lo cual es una tremenda condición nerviosa. Le ha molestado por un tiempo. Ahora veo que tuvo una caída y se lastimó su rodilla. Sus rodillas. Eso por lo que usted quiere que ore. Son sus rodillas. Y usted es una cristiana y la veo entrar a una iglesia. Es una iglesia de las asambleas de Dios. Usted pertenece a las asambleas de Dios. Pase al frente, ahora por su sanidad. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, condeno al diablo que hizo la maldad al cristiano. Sal fuera, Satanás. Te conjuro que dejas a la mujer. Amén. Siga su camino, hermana, agradeciendo y alabando a Dios. Amén. Párrafo 42. ¿Cree usted, hermana, con todo su corazón? Muy bien.
¿Me cree ser su siervo? Estoy tan agradecido por eso, que usted lo cree. Muy bien. Ahora quiero que crea que el Señor Jesús está aquí y la conoce, me conoce, sabe todo sobre cada condición. Y yo solo soy un instrumento en su mano. Yo nunca la he visto. No sé nada acerca de usted, pero Dios la conoce. En primer lugar, usted no es de esta ciudad. Usted ha venido desde el norte, viniendo al sur. Usted ha venido de una ciudad llamada Atlanta. Y usted está justo afuera de ahí. Y usted es una predicadora. Eso es correcto. Y usted sufre con un problema de la vejiga y una condición femenina. Y eso le dejó. Regrese a su ciudad, feliz, alabando al Señor. Tenga fe en Dios. No duden. Crean, porque todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. ¿Es usted la paciente? ¿Sí? Muy bien. Somos extraños el uno al otro. Señora Brown, y usted ha venido desde una calle llamada Monument Street y es 302 Monument Street, Augusta, Georgia. Regrese a su casa ahora, agradeciendo a Dios y siendo feliz, y usted puede ser sana. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 43 al 48. Continuando con el mensaje, un mayor testigo que Juan, del 9 de junio del 55, párrafo 43. Padre Celestial, bendigo a la mujer en el nombre del Señor Jesús y que ella vaya y reciba eso que ella ha pedido. Digamos, alabado sea Dios, ahora tengan fe, crean con todo su... Una mujer, hay un espíritu sordo sobre la mujer. Inclinen sus cabezas en todas partes. Lo harán hasta que podamos recibir una respuesta. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, no deseamos de ti. Nuestro Padre Celestial, milagros, porque fue dicho, una generación mala y adúltera busca tales cosas. Pero nosotros deseamos, Señor, alivio para tus hijos y creemos que tú estás aquí. Y está escrito en la Escritura que cuando el espíritu sordo se fue del hombre, él pudo oír. Y te ruego, Padre, no para la gloria propia, pero para la gloria de Dios, que este espíritu sordo salga de la mujer. Oye la oración de tu siervo, Padre. Párrafo 44. Ahora, Satanás, tú que has ensordecido a la mujer, te mando por el Señor Jesucristo, que la dejes, sal de ella en el nombre de Jesucristo, que toda cabeza permanezca inclinada un minuto. ¿Puede oírme? ¿Puede oírme ahora? Diga, alabado sea el Señor. Ahora levante sus manos, alabe al Señor. ¿Me oye bien ahora? Muy bien, ahora levante sus cabezas. Ahora alaben al Señor aquí. Está, su cosa se ha llegado a su fin. No los necesitan ya más. Baje de la plataforma, regocijándose. Digamos, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, el Señor Jesús hecho misericordioso. ¿Lo creen? Solo un momento, usted ha estado terriblemente enferma, ¿verdad, señora? Usted tiene un cáncer, ¿cierto, señor? Sentado justo ahí, próximo al final del lugar. ¿Cree usted, esta mujer tiene también, cree que Jesucristo le hará estar bien? ¿Lo cree? ¿Lo cree también? Levante su mano entonces, Dios Todopoderoso, autor de la vida, condenamos a este diablo en el nombre del Señor Jesús, que se vaya de ello, sal fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga ahora, dama, la franja oscura desapareció, siga su camino, regocijándose y sea feliz. Dios le bendiga. Párrafo 45. ¿Vendría mi hermano? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios le hará
estar bien? Usted sabe que no lo conozco, pero Dios lo conoce, ¿cierto? ¿Cree que Dios le sanará de esta diabetes y le permitirá ir a casa y ser sano? Muy bien, puede seguir su camino regocijándose y agradeciendo al Señor Jesús. Venga, Señor, el problema cardíaco no es nada para que Dios lo sane. Él puede sanarle en cualquier momento, ¿lo cree? Muy bien, Dios le bendiga, siga su camino, regocijándose, diciendo gracias sean dadas a Dios. Muy bien, ¿vendría, señora? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios pueda sanarla de este problema de riñón y hacerla estar bien? Levante su mano, diga lo acepto. Entonces siga su camino, regocijándose, diciendo alabado sea Dios en el nombre de Jesucristo. Párrafo 46. ¿Cree usted, ama, con todo su corazón, por lo que ha venido? Tiene muchas cosas que le importan. Un problema de tiroides por una cosa, pero la cosa principal por la que vino, porque se está poniendo rígida todo el tiempo con artritis y quiere que Dios la sane. ¿No es eso correcto? ¿Lo captará ahora? Entonces siga su camino regocijándose. Todo la dejará y estará bien, digamos, alabado sea el Señor. Entre corchetes, ella dice, alabado sea el Señor. Usted tiene un problema femenino por una cosa, usted lo ha tenido por bastante tiempo, pero una de las cosas más tremendas que le importan o lo más cercano a quitarle su vida sería un problema cardíaco con el que usted está sufriendo. ¿Cree que Dios la sana ahora del problema cardíaco? Eso es correcto. Entonces siga su camino regocijándose, diciendo gracias sean dadas a Dios quien lo da. Ahora, es la misma cosa. Problema cardíaco. Ahora, ¿cree usted que Dios sanará al niño y a usted también? Muy bien, siga su camino. Puede tener exactamente lo que ha pedido. Digamos, alabado sea Dios. Papá, ¿cree usted que esa antigua rigidez ha ido? ¿Puede seguir su camino? Feliz, regocijándose. Dios le bendiga. Solo siga moviéndose y gritando las alabanzas de Dios y tenga lo que ha pedido. Párrafo 48. Venga, hermana, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios está aquí? ¿Cree que su presencia está cerca? Usted es una joven fuerte para tener esto. ¿Eso es correcto? Pero lo que lo ha causado es porque usted es un tipo de persona nerviosa. Usted está molesta todo el tiempo. Usted es nerviosa y eso le ha causado tener un problema del estómago. Y tiene una úlcera péptica, la cual le causó tener ácido en su estómago y demás quemaduras. Y su comida no le cae bien. Usted está, no descansa en la noche. Eso es exactamente correcto. Usted, de hecho, ha estado nervioso desde que era una niña, desde que era una pequeña cuando estaba en la escuela. Usted solía quejarse de eso y usted ha sido un poco miope también. Cuando leía un libro, usted lo sostenía bien cerca de usted. En la escuela, cuando usted era una pequeña, esas cosas son ciertas, señora. Usted está sana ahora, ¿cree usted ahora con todo su corazón? Dios le bendiga, siga su camino regocijándose ahora y sea feliz, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura para terminar el mensaje. Hermana Erika, en los párrafos 49 al 54. Dios les bendiga, hermanos. Que voy a continuar con el mensaje. Un mayor testigo de que Juan, del párrafo 55, junio 9, párrafos 49.
Venga, dama, ¿cree usted con todo su corazón? Yo soy un extraño para usted, pero hay un hospital esperándola para sacar ese tumor. ¿Pero cree usted que Dios puede matarlo ahora mismo? Impongo mis manos sobre usted en el nombre del Señor Jesús y pido a Dios que si Él quiere hacer esto por usted, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vaya y que usted jamás tenga que ser operada. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cómo está usted, señor? Dios puede quitar ese problema de riñón de usted. Ahí mismo, ¿lo cree? ¿Lo acepta? ¿Cree que está en su presencia? ¿Cree que es el que me permite saber estas cosas? Entonces siga su camino y puede tener justo lo que pidió. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Párrafo 50. Muy bien, venga. ¿Vendría, hermana? Usted tiene un problema femenino que le molesta, pero la cosa principal que le está molestando ahora es problema cardíaco, porque está teniendo ataques de asfixia y cosas como esas, y especialmente cuando se acuesta, después de comer mucho, causado por una condición nerviosa, lo cual no es un problema cardíaco, es una condición nerviosa. Está causando que el gas suba sobre su corazón. Usted va a casa ahora. ¿Cree que se va a casa y a comer y ser sana y todo estará bien? ¿Cree que va a estar bien? Entonces siga su camino y agradeciendo al Señor Jesús por permitirle ponerse bien y sea sana. Párrafo 51. ¿Vendría usted, señora? Usted sabe, es una cosa muy difícil. La mujer ahí, porque usted estaba parada frente a ella, ¿ve? Y hay algo malo con ella. No recuerdo ahora lo que era, pero yo lo vi a usted y se le dijo a ella acerca de comer, porque era un problema estomacal. Fue usted que tenía el problema estomacal. Entonces, solo siga su camino y coma lo que quiera. Jesús la sana y crea con todo su corazón. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Qué si le digo que fue sanada mientras estaba ahí sentada? ¿Lo creería? Muy bien. Siga su camino regocijándose y diciendo, alabado el Señor, en el nombre de Jesús. Párrafo 52. Venga, ¿cree usted, dama? Usted tiene un absceso y eso está en la glándula femenina. Usted tiene un problema femenino. ¿Y cree usted que Jesús le sana ahora? En el nombre de Jesucristo pido que eso se vaya. Amén. Digamos, alabado seas Dios. Ahora, ¿inclinaría su cabeza otra vez? Aquí hay sordera colgando en la mujer. Oh Dios, sin poder oír. Pero tú puedes hacer todas las cosas. Ella no puede oír el mensaje, de modo que la fe viene por el oír. Eso es por lo que la detengo, Señor. No por ningún otro propósito, pero esa fe puede ser conocida. Esa fe viene por el oír. Si ellos no pueden oír, ¿cómo pueden venir la fe? Entonces ruego, Dios, que me des esta bendición especial en este tiempo para echar fuera este demonio de mi hermana. Entonces, Satanás, sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo como su representante, enviando por un ángel, ordenando así para venir y hacer esto, y yo te conjuro en el nombre del Dios viviente que salgas de la mujer. ¿Cuánto hace que él la tenía en su poder? ¿Me oye bien ahora? Usted está perfectamente normal y sana. ¿Ve? ¿Me oye bien? ¿Cuál es? Entre corchetes de palabras ininteligibles. ¿Me oye? Amén, amén. Perfecto. Dios le bendiga. Eso, ese otro problema le dejó también, el problema femenino. Oh, vaya. ¿Qué es un problema femenino para Dios? Pues, Él puede sanar ahí mismo. ¿No cree usted? ¿No cree eso? En el nombre de Jesucristo, yo condeno a este diablo. Usted está sana, hermana. Párrafo 53. Digamos, alabado el Señor. ¿Le creen? Tengan fe. Mi muchacho está tocando mi lado. Entonces sé que debe ser casi la hora. ¿Cree con todo su corazón? Tiene alta presión arterial. Usted tiene problema del corazón. La mujer detrás de usted tiene lo mismo. Ambos, alta presión. Y ustedes son esposa y esposa. Sigan su camino a casa y que se recuperen. Crean. ¿Están creyendo?
¿Quién es la dama cruzando por ahí hace un instante? Hay una luz siguiéndola. No es. Hay una damita mirándome ahí, parada justo aquí, mirándome. Un vestido formal de apariencia un poco rosado. Usted está sufriendo con asma. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Se pondría de pie solo un minuto? Muy bien. Usted tiene asma. Oh, usted tiene asma. Jesús le sana. Dios le bendiga. Párrafo 54. La señora a su lado, dígale que se ponga de pie. Ella está sufriendo también. Solo permanezca de pies. Muy bien. Usted sufre con un problema de la cabeza, ¿verdad, señora? Muy bien. Usted puede irse y estar bien. Díganle a la dama a su lado que se ponga de pies. ¿Cree usted, dama? ¿Cree que Dios le sanará? Muy bien. Usted puede tener la suya también, de alta presión. Ese hombre sentado aquí mismo, ve a un hombre aquí preocupado acerca de su muchacho. Él está estudiando acerca de un muchacho. Ese muchacho es una clase de hombre. Él tiene cáncer y él ha sido un soldado. Él estuvo en la guerra de Corea y el muchacho tiene cáncer y él está descarriado y usted está preocupado respecto a él. ¿No es eso correcto, señor? Levante su mano y acepte a Dios como el sanador. Yo condeno todo diablo, todo espíritu inmundo, todo espíritu de duda. No tiene derecho de retener a estas personas ya más. Y cualquiera que me cree y crea que les digo la verdad, ahora mismo yo condeno todo espíritu inmundo y todo espíritu de duda. Y no me importa lo que esté mal con ustedes. En el nombre de Jesucristo, póngase de pies, den a Dios la alabanza y ustedes serán sanados. Todo el grupo de ustedes ahora mismo, yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje. Un mayor testigo que Juan. Continuamos con el mensaje Ahora creéis, predicado en Maryland, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, el 10 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 1 al 6. Dios bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje Ahora creéis, predicado el 10 de junio de 1955. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Muy contento de estar aquí esta noche y de estar en el servicio del querido Señor Jesucristo. Qué maravilloso es estar en su presencia. Y ahora yo estoy muy feliz de saber que ustedes no le tienen miedo a una pequeña nube de lluvia. Alguien dijo, bueno, la gente no saldrá esta noche. Dijo, se está acercando una nube de lluvia. Eso muestra que usted es un muy buen bautista. Ustedes saben, no le tienen miedo al agua. Así que eso está muy bien. Y escuché que había una iglesia bautista que nos va a dar su lugar esta noche, si acaso llueve. Si el pastor o alguna de las personas estuvieran aquí, nosotros ciertamente apreciamos eso. Eso es muy bueno. Y que el Señor le bendiga, mi querido hermano, y los diáconos, o quienquiera que nos estaba dando esa oportunidad. 2. Ahora, mañana, tenemos dos noches más. Viene siendo mañana por la noche y el domingo en el servicio de la noche. Y yo me preguntaba por qué nuestro hermano Argan Brins no había llegado aquí. Mi esposa me llamó hace unos momentos y a él lo llamaron a California. Y estamos haciendo los preparativos también para poder partir inmediatamente después de esta reunión a Zurich, Suiza. Y ahora, el señor Moore, no sé por qué no ha llegado. Uno de los hermanos acaba de venir y me preguntó sobre el desayuno ministerial. Y yo no sé qué decir, yo sería un administrador muy deficiente. ¿Hay alguien aquí dispuesto para la administración? Pues esto es, supongo que el hermano Moore ha renunciado. Es bastante trabajo, en cualquier caso.
3. Así que luego tenemos, quiero recordar estas tarjetas aquí esta noche y las cartas para orar por ellas, más bien. Ahora, ¿cuántos creen en orar por los enfermos por medio de un pañuelo? Veamos sus manos. Eso es maravilloso. Eso es lo que Dios ordenó. Ahora creo que fue en Sudáfrica, hermano Tom, en Capetum. Cuando un periódico escribió, dijo, el hermano Branham es un hombre muy supersticioso. Ellos tenían alrededor de varios sacos allí llenos de correo. Ustedes saben, grandes y enormes sacos de fibra llenos de cartas. Entre corchetes, un hermano le dice al hermano Branham, muchos testimonios de sanidad, él dijo, los sacos que él tenía allí. Entonces hubo un, dijo, el hermano Branham es muy supersticioso. Dijo, él sana y ora por pañuelos para la gente. Eso demuestra que no leen mucho la Biblia, ¿no es así? 4. Ahora, muchas personas, ellos ungen los pañuelos para los enfermos. Ahora eso está muy bien. Cualquier cosa que Dios haga en bendición para el enfermo. Hermano, yo estoy a favor, pero ahora yo no unjo los pañuelos. Ahora, si ustedes me siguen de cerca con las escrituras, Pablo no ungió los pañuelos. Ellos solo los tomaban de su cuerpo. Dice, pañuelos y delantales y eran enviados a los enfermos. Y el gran Dios del cielo, como Él ha honrado y bendecido ese esfuerzo, miles de testimonios alrededor del mundo, y nosotros tenemos un círculo de oración comenzando a la hora estándar del este, hora estándar, que quiero decir hora estándar, ellos, personas alrededor del mundo están orando, se levantan a la medianoche, en la noche, y así sucesivamente, en diferentes partes del mundo, y literalmente decenas de miles están orando el uno por el otro al mismo tiempo. Yo envío miles de pañuelos, las pequeñas telas ungidas, cada mes desde mi oficina en Jeffersonville, y tenemos alrededor de 10 oficinas en el extranjero, así que se pueden imaginar cuántos son enviados al mes. 5. Ahora, nosotros hemos visto algunos de los milagros más maravillosos. Por ejemplo, en Alemania, aquí recientemente, había una damita sentada en una lisiada con artritis, pobrecita. Llevaba muchos años allí y luego tan pronto como recibió el pañuelo que se le envió, yo mando las instrucciones de cómo colocárselo en el cuerpo. Ella hizo exactamente como se le indicó. Ella dijo, ahora, viejo demonio, sal de este cuerpo. Y ella se levantó y se fue caminando. Ahora, así de simple es la sanidad. Solo tomar a Dios en su palabra. Ella dijo, ahora tú, viejo demonio, sal de aquí. Y ella se levantó y se fue caminando. Bueno, esa es la manera de hacerlo. Y ahora alguien me estaba diciendo anoche que para mí todas las reuniones son como un sueño. Más o menos como... Anoche ellos estaban hablando de 2 o 3 de los casos de sillas de ruedas. Me fijé que las camillas se estaban acabando y las sillas de ruedas. Algunos de ellos paralizados y con artritis y así sucesivamente fueron sanados y sacados de las sillas de ruedas por nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? ¡Oh, vaya! Algunos de ellos han estado allí durante años, déjenme decirles. Si tan solo creen, Dios tiene el poder, si ustedes pueden creerlo. Eso es todo lo que se necesita, es su fe en Cristo. Párrafo 6. Ahora, por lo general, damos una noche para intentar tomar las tarjetas de oración. No podemos llegar a muchas de ellas en una noche, orar por ellas bajo esa unción, como yo lo llamo eso. Y damos una noche para que, ya sea que se formen todos los ministros y dejar que las personas pasen mientras se imponen manos sobre ellos, o que tengamos solo una línea de oración, y yo bajo y oro. Si no hay demasiados, tomar solo un individuo y orar por ellos y pasarlos, traer a otro y a otro. Si no hay demasiados, yo puedo pasarlos de esa manera, y si hay un grupo grande de ellos que yo no pueda pasarlos, por lo general yo oro hasta que sé que su presencia está allí.
y luego solo permanecer cerca y dejar que la gente siga pasando, imponiéndole las manos mientras pasan. Ahora, yo puedo recibir críticas por esto, pero ustedes saben, el señor Robert tiene una cosita que yo siempre he admirado al enseñar, llamado el punto de contacto. Alguien tiene que tener algo que ellos puedan hacer, que hace el contacto de su fe. Pues eso es muy bueno. Eso es bueno si usted puede hacer eso. Él los hace tocar una silla o algo mientras él está orando desde la plataforma. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Hermana, continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 7 al 9. Hermana Victoria. Confirme, hermana Victoria. Aló, hermano, Dios le bendiga. Sí, denos un segundito, por favor. Párrafo del 7 al 9, hermana. Hermana, confirme. Hermano Santiago, es que creo que el mensaje, bueno, no está actualizado aquí en el programa. Ya. Ajá, es del HV. Minutito, aquí ya lo estoy viendo. ¿Cómo era el mensaje? Solo creer. Ahora creéis. Ahora creéis. Ahora creéis. Ahora creéis. Del 55-6 del 10 de junio. Sí, aquí lo tengo. Así es. Sí, listo. No, sí. Del 7 al 9, hermana. Perfecto. Ya, aquí está. Del 7 al 9. A ver, yo le digo. Ya. El mensaje es Ahora creéis, del 10 de junio de 1955. Párrafo del 7 al 9. Aquí. Ahí está. Eso funciona muy bien. Eso funciona muy bien. Especialmente en los Estados Unidos. A los Estados Unidenses se le ha enseñado a la mayoría de la gente. Él impone las manos sobre los enfermos. Eso es una costumbre judía. Y esta está bien, es la escritura. Ahora en alguna parte de las escrituras se le ordenó que fuera a poner manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. En otra parte, debería ungirlos. Parte. Ellos habían echar fuera de demonio y usted simplemente lo ve por todos lados. Es
conforme a nuestra fe os sea hecho. Y como dije la otra noche, Jairo dijo, ve por tus manos sobre mis niñas y ellas vivirán. Ellas vivirán por yo. Pues yo oí hablar. Esta letra está chiquita. De ti, yo creo que tú eres exactamente quien dice ser por lo tanto, ve y por todas y pon tus manos sobre mi niña y ella vivirá. Pero el Romanos no es así. Solo di la palabra, no son dignas de que venga tus por mí, por mi casa. Solo di la palabra y mi siervo vivirá. Es de acuerdo de sus fe lo que sucedió. Ahora anoche yo dije que daríamos esta noche y que llegaríamos temprano para que quedáramos pudiéramos orar por esta una que tengo una tarjeta de oración, si ella así lo desea. Ahora para terminar mi historia, antes de entrar en el extranjero, en la campaña africana, como sabe el hermano, tomé el don lo que se le enseña a la gente. Allá es solo lo saberemos sobrenatural. Ellos han tenido la Biblia una y otra vez. Y los misioneros han ido y vendido. Han enseñado la Biblia. Acuerden de las psicología. Así sucedió sucesivamente. Bueno, ellos dicen, pues eso está bien. Nosotros creemos eso, pero déjeme ver alguno que pueda manifestarlos. Déjeme ver que suceda algo si él es un Dios tan grande. Veamos lo que él pueda hacer. Bueno, es en nuestra escuela nos enseñan que los días de los milagros han pasado y que todo lo que Dios era ahora en solo una historia, ve eso. Es tan así que los nativos no se dejan llevar por eso. 9. Pero una vez que usted puede tomar realmente ver los poderes sobrenaturales de Dios moviéndose, eso los concluye. Eso no quiere que ellos no quieren que se ore por ellos. Lo único que quieren hacer es saber que él está allí y dígale qué hace y ellos lo harán. Solo pienso de una ocasión haciendo una oración sobre una audiencia. 25,000 sanidades se llevaron a cabo
al mismo tiempo. Solo piense en eso. Y ya le digo, ellos acarrearon catres y camillas y camas y todo de ellos. De allí. Ellos allí muletas, palos y cosas con lo que habían combinado durante muchos tiempos. Ahora aparentemente en los Estados Unidos eso no funciona muy bien. Sucede de todas maneras, la gente no lo capta bien, pero registren mis palabras, ustedes aquí alrededor, ustedes pastores, especialmente en su iglesia. Semanas después de que nos hayamos ido, ustedes escucharán a mujeres y hombres que van a venir diciendo: ese problema estomacal que tuve ya no lo tengo más. Y las damas de pequeñas damas dijo: bueno, a mí me molesta un problema, me molestaba un problema femenino. Simplemente yo no me molesta. Ve, justo en nuestra audiencia por la noche. Amén, hermano. Amén, hermana, amén. Hermanos y hermanas, ya debido al tiempo, vamos a concluir, compañero hijo, para que el hermano José concluya con algunos párrafos que nos va a aclarar. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Que todo lo que hayamos hecho en esta tarde, que sea la voluntad de Dios. Y que veamos si estamos cumpliendo lo que dice la profecía. Antes de la oración y antes de terminar el compañerismo, vamos a dejar resaltado estos párrafos. Un mayor testigo que Juan, predicado el día 6 de junio del año 1955. El párrafo 10. El profeta está avanzando en un avión y luego el Espíritu de Dios se movió con él. Entonces, ese es el detalle de estos párrafos. Párrafo 10. Y la mañana siguiente me levanté temprano y casi antes que el sol saliera. Y ellos me dijeron que el avión iba a partir a la limusina llegaría y nos recogería a las 8:00. Eran como las 6:30. Yo pensé, vaya, tengo bastante tiempo. Me escabulliré. Enviaré este correo que tengo aquí y me apuraré. Y luego bajaré. Tomaré la limusina, saldré y tomaré el avión y me iré a casa. Y me puse en marcha esa mañana y había orado un buen rato. Me levanté temprano después de una reunión, como que estoy nervioso y tembloroso, todo rígido. Ustedes saben, por las visiones y demás, solo para mostrar la soberana gracia de Dios. Luego bajando la calle, cantando uno de esos cantos que ustedes, pueblo pentecostal, cantan. Oh, ¿cuál es el nombre del contento que puedo decir que soy uno de ellos? Creo que es ese. Sí, todo el pueblo reunido en el aposento alto, llenos con el Espíritu Santo y lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. ¿Lo conocen? Bueno, ese es el canto que trataba de traer a mi mente. Iba bajando la calle cantando para mí mismo. Ustedes saben, el pueblo reunido en el aposento alto y todos unánimes y estaban orando. Y Jesús llegó en poder algo y yo estaba tratando de ponerlo todo. Me puse en marcha cruzando la calle y cuando cruzaba la calle, el Espíritu Santo dijo: detente un minuto. Y yo pensé, ¿ahora qué?
Entonces seguí y comencé a cruzar otra vez. Algo me evitaba detenerme o cruzar. Giré a un lado ahí en un pequeño y viejo lugar donde había un montón de postes como estos. Y yo estaba orando. Pensé, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dijo, date la vuelta y regresa y solo sigue caminando. Eso fue tan claro, no solo en mi mente. Yo lo oí y ahí estaba esa luz girando. Entonces solo me volteé y regresé. Y caminé pasando el hotel, seguí caminando y seguí, y seguí, y seguí, y seguí caminando. Miré a mi reloj, eran como 10 para las 8. Solo seguí caminando, él solo dijo, camina. Así que eso es todo lo que sabía hacer, me detuve caminando. Me afilé hacia el río abajo donde muchas, como personas pobres, me vivían allí abajo. Y seguí caminando un poco más lejos y más lejos. Yo pensé, vaya. Llegué al distrito de color, solo seguí caminando por todo ese camino, allá abajo en las partes más bajas, ahí en algún lugar, caminando. Después de un rato, yo estaba como tatareando un pequeño canto para mí, solo creed, todo es posible, solo creed. Miré a la casita antigua de una persona de color como encalada, tenía una puerta allí y ahí estaba una típica tía Janina anciana con una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza y estaba recostada sobre la puerta y de esta manera, probablemente tan lejos como esos postes de ahí, yo solo como que tatareaba y en cuanto lo vi mirándome, solo dejé de tatarear, comencé a pasar de largo. Sus grandes mejillas gordas, ustedes saben, y le estaban rodando las lágrimas de sus ojos. Ella dijo, buenos días, Parson. Bueno, la miré y dijo, señora. Ella dijo, yo dije, buenos días, Parson. Ahora allá en tenis, un predicador es un clérigo. No es así, no sé si lo es aquí, con ustedes amigos de color por acá o no, pero ella dijo, buenos días, Parson. Pasamos al párrafo 19. Por último, y entonces me arrodillé, puse mis manos sobre los pies del muchacho y dije, yo oraré ahora, tía. Y yo dije, Padre Celestial, aquí son pasadas las 9 en punto. El avión se ha ido, yo dije, y yo no sé, tú me dijiste que viniera aquí y la única que hice fue caminar. Si este es el lugar al que tú me has enviado, yo ruego que oigas la oración y respondas por esta pobre mujer. ¿Y saben qué? Él comenzó a hacer. ¡Uf! Él dijo, ¡mami! ¡Oh, mami! Él dijo, ¡se está iluminando en la habitación! Y en casi 5 minutos desde ahí, él estaba sentado en la cama hablando. Yo me apresuré a salir, llamé un taxi y regresé al hotel. ¿Y saben qué? Me apuré al aeropuerto. Bien rápido, después de recogerme y el avión solo estaba haciendo su primer llamado. Dios, por esa pobre mujer de color analfabeta, puse a tierra ese avión y lo dejó y la detuvo ahí hasta que su oración fue contestada. Les digo, Dios en su gracia soberana, Él es Dios. Oh, hermano, miles de esas cosas pudieran ser narradas esta noche. Por esa pobre mujer de color analfabeta, él detuvo e hizo aterrizar un avión en una tormenta y lo retuvo ahí. Amén, mis hermanos. El Señor Jesucristo ilumine todo lo que le ha sucedido al profeta, que plasme en cada uno de vuestros corazones. Vamos a darle gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias una vez más por estas lindas palabras, por este precioso mensaje que tú nos has enviado, Señor, a través del séptimo ángel. Y sabiendo de que tú eres el que controlas todo, ¿cómo lo moviste a vuestro profeta, oh Padre? Pero no queremos quedar ahí. Queremos que esto plasme en cada corazón de cada uno de vosotros. Porque si Él pasó todas estas cosas, nosotros queremos reconocer que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así como hiciste en los tiempos de atrás. Como hiciste con Moisés, como hiciste con Josué y Caleb, oh Padre amado, también tú harás en este último tiempo. Moisés no llegó a la tierra prometida, él quiso llegar, pero Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Lo mismo vuestro profeta quiso, pero a él se lo dio solamente una visión de la novia pasando otra vez. Entonces, ¿cómo sentirnos nosotros?
Si nos sometemos por lo menos a unas 2 horas y media de tener contacto contigo, entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, queremos hacerlo de lo más reverente que uno se pueda, Señor. Porque es una situación tan, tan agradable para cada corazón, tan sorprendente. ¿Cómo es que nos llegó estos mensajes de ese séptimo ángel que estaba en misterio, Padre, y nosotros no podamos valorar, oh Padre? Señor, ayúdanos a ser tan honrosos, tan respetuosos de tu palabra, Señor. En este último tiempo, tú estás obrando a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Señor, guíanos, Señor, con esa misma palabra que tú sacaste al pueblo prometido. Y Josué y Caleb llegó a esa tierra prometida, oh Padre, en este último tiempo. Oh Padre, también a conocer cómo es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, oh Padre. Ahí está Apocalipsis 7, ahí está Apocalipsis 17, Señor, diciéndonos a dónde tenemos que acudir, a dónde tenemos que irnos, oh Padre. Oh Señor, si hay el día de mañana un día más para nosotros, oh Señor Dios, estaremos nuevamente con mucho respeto, con mucha reverencia, llegando hacia ti, Señor, entrando a la escena de tu palabra, Padre. Hemos concluido con este compañerismo, Señor. Guíanos, Padre amado, todos los días para hacer algo por ti, oh Padre. Sabemos de que la novia cumplirá la promesa final, Señor, y esa es tu promesa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos y hermanas, te decimos muchas gracias por este privilegio y la gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Lidia. Hermana Victoria. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom. Amén. Amén. Shalom, shalom. Shalom. Hermana Lidia, hermana Erika, hermana Edith, hermano Santiago, hermana Victoria, Dios le bendiga. Shalom. Shalom a todos. El Señor los bendiga. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la
caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero, que fue inmolado, vino a escena, tomó el libro sellado y habló el misterio séptuple. Ha puesto pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel
aquel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Yeah.